a lavar las redes están pensando, and as they're cleaning the nets, they're thinking, que qué pudieron haber hecho, what could have happened, para poder agarrar esos pescados, so that we would have been able to get those fishes. Y de repente escuchan, hermanos, como una multitud que está gritando. And all of a sudden they hear this multitude that was yelling. De repente talking. Aquella rutina como todos los días donde lavaban la red. And like the routine of the everyday of just cleaning the nets. Ya no era igual. It was not the same. Porque de repente había llegado el maestro de la gloria. All of a sudden the master came. Hermanos, y cuando viene a cambiar la rutina. The routine changes. Viene a cambiar y alterar el día. He comes to change your viene day. Viene a alterar la situación emocional. He comes to change your emotional situation. Viene a alterar situation. El ambiente espiritual. He comes to change the alabado ambiente. Sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Y Pedro se da cuenta que hay una conmoción. And Peter sees the commotion that's going on. Y mientras está lavando las redes. And as he's cleaning the net. Se voltea y mira. He turns and he looks. Y Jesús lo está llamando. And Jesus is coming. Porque está aconteciendo que la gente se está montonando sobre Jesús. Because the people were coming on all around Jesus. Qué bueno, hermanos, cuando la gente quiere escuchar la palabra how de Dios. How good it is when people want to hear the word of God. Dice que esta gente se le estaba tirando hasta encima a Jesús. People were intensively throwing themselves. Porque querían oír una palabra. Because they wanted to hear a word. Pero el Señor se da cuenta de algo. But the Lord realized something. Que mientras están lavando las redes. That while they're cleaning the nets. Habían dos barcas vacías. There was two empty boats. Y Jesús se mete al agua. And Jesus goes into the water. Y se sube en una barca. And he gets into the boat. Y se sube en la barca de Simón. And he gets into the boat of Simon. Y dice la palabra del Señor. And the word of God says. Aleluya, que mientras lavaban las redes. That while they were cleaning the nets. Entrando en una de aquellas barcas. Entering into the boat. Le dice la cual era de Simón. And where it was Simon's boat. Le rogó a Pedro. He asked Peter. Hermanos, la palabra le rogó a Pedro. The thing of asking or urging. Quiere decir, hermanos, que le estuve diciendo varias veces. He was telling him several times. Diciéndole que se apartara de la orilla. He said to go out further from the shore. Y que se profundizara un poco más adentro. And go more into the deep. Dios le está diciendo a su iglesia. God is telling his church. Dios le está rogando a la iglesia. God is asking the Dios church. Dios te está hablando a tu espíritu. God is speaking to your spirit. Que es tiempo que te apartes de la orilla. That it's time that you move from the area of the shore. And go y comiences into the deep. A navegar mar adentro. And to go further inside. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the habrá name of the Lord. Que entienda en esta noche. Is there someone who habrá can understand? Alguien que el Señor le abra los oídos. Somebody who can hear this que Dios in the te word. Quiere llevar más adentro. God wants to take Dios you further te quiere in. Profundizar en su presencia. He wants to take you deeper alabado into his presence. Sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Y le rogaba que se apartara de la tierra. And he asked him to move further out. Aleluya, ¿cuántos se acuerdan el día que el Señor llegó a alterar tu vida? How many of you remember when God came into your life? ¿Cuántos se acuerdan el día que llegó a tu vida? The day that God came into your life. Y alteró el destino de tu vida. And he came in your life. Cambió la rutina de tu vida. And your routine fell out from your life. Cambió el rumbo de tus planes. He changed your plans. Porque él llegó ese día. Because he came that day. A cambiar tu corazón. In order to change your heart. A cambiar tu mente. To change your mind. A cambiar tu corazón, to change your heart. Alabado sea el nombre del Señor. Habrá alguien que está entendiendo esta palabra. Habrá alguien que quiera, aleluya, profundizar en la presencia de Dios. Wants to go even further in the presence of God. Hermanos, discúlpeme, pero hay muchas iglesias. There are many churches. Hay muchos que se dicen ser cristianos. There are many that say they're Christian. Y están viviendo la misma rutina. And they're living the same routine. Están viviendo la misma forma. They're living the same way. Alaban de la misma forma. They live the way, same way. Vienen a la iglesia y salen igual. They go to church the same way, come out. Entrado en una rutina, they don't come out of their routine, donde ya ni los cantos hacen nada, that even the songs don't do anything to them. Ni el predicador más gritón, and the preacher is screaming, hace nada en sus corazones, to speak to your heart. Han entrado, aleluya, en una rutina, but you have entered into the routine. Y el Señor precisamente, and the Lord precisely, cuando llega a la vida de Pedro, when he comes to the life of Peter, miró que estaban en una rutina, and he's seen him in his routine, en rutina de desánimo, the routine of discouragement, en rutina, aleluya, hermanos, donde estaban desanimados completamente. In the routine of discouragement that they were in. Donde ya no sentían ánimo de seguir. They did not have this courage to continue. Donde le echaban la culpa al mar. Where they blamed the sea. Le echaban la culpa a los peces. They blamed the fishes. Aleluya, pero el Señor les viene a mostrar algo. But the Lord wanted to teach them something. Que lo que ellos estaban haciendo. That what they were doing. Era por rutina. It was by routine. Pero él tuvo que venir a alterar en esa mañana. But he had to come that morning. Tuvo que venir, hermanos, a remover las cosas. In order to move the things. Tuvo que venirle a rogar. He had to come to ask para them. Que comenzaran a moverse mar adentro. That they would move even
further el Espíritu into the deep, Santo está queriendo en estos días the Holy Spirit today, que la iglesia del Señor wants that the church se levante en una adoración, to wake up in se prayer, levante en un nuevo clamor, and pray new cry se levante out. Aleluya con una adoración genuina, a genuine worship, aleluya que no ore cinco minutos, don't just pray 5 minutes, y se desanime, and that you discourage yourself, sino que esté ahí de rodillas, but to be there on your knees, hasta que la gloria de Dios descienda sobre tu vida. The glory of God muchos comes se han acostumbrado many have accustomed a hablar en lengua solo en ocasiones especiales, to speak in tongues only yo in special quiero decir places. En este día, but I want to tell you today que en las profundidades del Espíritu, that the deepness of the Spirit, hay más que el hablar en lenguas, there is more than hay just que temblar un ratito, in tongue, or just worshiping for hay más a little que moment, el domingo y sentir su presencia, or just come to Sunday to feel en His las presence. Profundidades de Dios, but the deepness of God, te vas a comenzar a mover a otro nivel, it's going to move you to a different level. Te vas a comenzar en otra atmósfera, in a different dimension, donde la presencia de Dios te va a llenar, where the presence of God donde will no fill vas a querer you, ni comer, where you will not have nothing porque to lo único eat, que vas a querer, that the only thing that you will want, es estar en la presencia del Todopoderoso, in the presence donde of the Almighty se olvidan God, los problemas, where you will forget donde your no problems, se siente dolor, where you will not feel the pain anymore. Hallelujah. Hermanos, cuando llega la rutina a tu vida, when the routine comes into your life, aleluya, te sientes paralizado, you feel paralyzed, no sientes nada, you don't feel anything, y piensas que el otro domingo vas a sentir algo, and you think that next Sunday no, I'll feel querido, something. Hermano, hasta que llegue el Señor a tu vida, until the Lord comes hasta to your life, que el Señor se sube en tu barca, until the Lord enters into your boat, entonces vas a comenzar a sentir la gloria de Dios. You're going to start to feel the glory ¿cuántos of God? Alaban a Dios? How many worship ¿habrá alguien God? Que alabe a Dios? How many worship Hallelujah. God? Hallelujah. Yo me hacía muchas preguntas. I have made many questions. Dice la palabra del Señor en Marcos 16:18. If you look at Mark 16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. It says that these signs will follow those who believe in my name. Echarán fuera demonios. They will cast out demons. Pondrán las manos y sanarán. They will put their hands on the sick. ¿Cuántos alaban a Dios? How many worship God? Aleluya, porque el que cree en estas obras que yo hago, because he said, he that believes in this hour that I do, mayores harán, greater the things that they would do. La pregunta es, the thing is, ¿dónde están esas obras? Where are those works? ¿Dónde están los enfermos siendo sanos? Where are the sick that are healed? ¿Dónde están los milagros aconteciendo? Where are the miracles happening? ¿Dónde está el poder de Dios llenando a alguien? Where is the power of God coming to someone? ¿Dónde está la gente recibiendo el Espíritu Where Santo? Where is the people receiving the Holy ¿dónde Spirit? ¿Dónde está la iglesia hablando en lenguas? Where is the church speaking in tongues? ¿Dónde está el poder de Dios manifestándose? Where is the power of God manifested? Y es que hemos entrado en una rutina. And they enter into a routine. Hemos entrado, hermano, aleluya, el venir a este lugar. Where we have come to this place. Y pensamos que solamente ya tenemos el programa en nuestra mente. And we think that we already have the program in our minds. Pero cuando venimos a este lugar, but when we come to this place, tenemos que venir, hermanos, por la fe en el nombre de we Jesús. Must come by faith in esperando Jesus' name. Esperando que los enfermos se sanen. Waiting for the sick to be healed. Esperando que alguien sea lleno del Espíritu for Santo. Somebody to be filled with esperando the Holy Spirit. Esperando que la presencia de Dios te llene. Waiting for the presence of God to come alabado upon sea them. El nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Hermanos, estos últimos días, in these last days, el Señor me ha venido a inquietar. The Lord was going to come. Aleluya, andaba hermanos bien animado. And there were people who were encouraged. Y de repente me entró un desánimo. And then all of a sudden this discouragement came upon them. Y comencé a orar al Señor. And we started to pray unto God. Y no sentía nada. And didn't feel anything. Aleluya, ¿cuántos alaban al Señor? How many worship the name of the Lord? Hermano, comencé a ayunar. I started to fast. Aleluya, y no sentía nada. And did not feel anything. Y yo le decía, Señor, ¿habrá algo en mi corazón? And I said, Lord, is there something in my heart? ¿Será algo que estoy haciendo mal? Is there something that I'm doing wrong? ¿Será que pongo mucho tiempo en la televisión? Am I watching too much TV? ¿Será que no estoy haciendo las cosas correctas? Maybe I'm not doing the things correctly. Hermano, y el Señor me hizo sentir. And the Lord made me feel. Es rutina. That is a routine. Es rutina. It's a routine. Te pones de rodillas por 10 minutos. After 10 minutes of being on your knees. Y espera ver mi gloria. And then you want to see my glory. No, queridos hermanos, el que quiere quebrar esa rutina. You want to break that routine. Tiene que buscar con hambre. You must seek with hunger. Tiene que buscarle fervientemente. You must seek with fervently. Aleluya, hasta que sienta la presencia de Dios. Until the power of God comes upon you. Y ya me había acostado. And as you were laying down, alabado sea el nombre del Señor. Cuando me había acostado en la cama, when I was there laying down in the bed, sentí una sequedad en mi corazón. I felt this dryness in my heart.
Y yo decía, Señor, yo necesito de tu presencia. He said, Lord, I need of your presence. Y de repente, hermanos, comencé a sentir. And so I started to feel. Aleluya, algo en mi corazón. Something in my heart. Que cuando estaba hablando con el Señor, when I was speaking to God, comencé a hablar, hermano, en una lengua que nunca la había hablado. I spoke in a tongue that I have never spoken. Hermano, y me estremecí tanto en la cama. And I was there in the bed. Me tiré de la cama, hermano, de rodillas. I threw myself on the floor on Hallelujah. My knees. Y comencé a sentir la presencia and de I Dios. Started to feel the presence of hermano, God. Hermano, y cuando usted siente la presencia and when de Dios, start to feel the presence of God, cuando el Espíritu Santo te llena, when the Holy Spirit hermano, fills tú no you, te quieres levantar de ese lugar. Do not want to get up from that place. Hallelujah. Hermanos, y le dije, Señor, ¿qué es esto? And I said, Lord, what is this? Y me dijo, revienta las cadenas de la rutina. Break the chain. Comienza a hablar conmigo en la madrugada. Speak to me in the morning. Comienza a leer más la palabra de Dios. Come into the word of God. Comienza a buscar las cosas del cielo. Seek the things of ¿Cuántos heaven? Alaban la gloria de Dios? How many can worship the glory of God? Hallelujah. ¿Cuántos alaban a Dios? How many worship God? Si estás sentado en este lugar, that are here in this place, y te sientes seco, and you feel dry, te sientes que nada pasa. You feel like nothing en is este happening. Día el Señor te dice, in this day God tells navega you mar adentro, that you must go further navega out. Mar adentro. You must go further entiende out. Las profundidades de Dios. You must go to the deepness of God. Habrá alguien que crea la palabra de Dios. There's somebody who believes habrá in the word que of God. Pueda sentir la presencia somebody de Dios. Who wants to feel the presence of God. Oh, alabado sea, alabado hallelujah. 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 Hay poder en el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Hay poder en el nombre de Jesús. There is power in the name of Jesus. Ayer escribí un mensaje. Yesterday I wrote the message. Y se lo iba a mandar como a las 6:40. And I was going to send it around 6:40. A mi hermano pastor. To myself. Y le había escrito, hermano, todo el día he estado con un gran dolor de cabeza. And all day as I was writing it up, I was with this headache. Ya me tomé hasta unas pastillas y no ha pasado nada. I took some pills and nothing happened. Ay, me disculpa. And I said, well, forgive me. Pero no creo que no voy a ir mañana. I said, maybe I'm not going to be able to come to church tomorrow. Hallelujah. Hermanos, y cuando lo iba a mandar, and when I was getting ready to send it, yo solo sentí, hermanos, aquello que me decía. I remember those who said, entra en las profundidades de Dios. Go into the deepness entra of God. En las profundidades go de into Dios. The deepness of God. Y en vez de mandar el mensaje, and instead of sending me fui the message, al cuarto mejor a orar. I put myself to pray. Y al nomás comencé a orar. And I started to pray. Se me fue el dolor de cabeza. The headache went away. Querido hermano, cuando quieres buscar de Dios, that when you want to seek God, se te va a atravesar todo obstáculo. You feel that all obstacles tu are going to go. Tu cuerpo no va a querer buscar. You want to seek him porque la mentalidad, hermanos, carnal, because the carnal mind es para creer, it makes you not to believe pero las profundidades de Dios, but the deepness of God tienes que creer para poder you have ver. To believe in order to alaban believe a Dios? How many can worship God? Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Y mi esposa me dijo, te estaba haciendo ahí un té, ya está bien. And y my le dije, wife was tú, there. Ya no quiero té, quiero la presencia del Señor, aleluya. She was making me a tea and I said, I want the presence of God right lo now. Lo que pasa es que nos hemos desanimado. But what it is that you get discouraged. Hay muchos como Pedro que ya están lavando las redes. Many like Peter are already cleaning their se nets. Se lo voy a decir de nuevo, hay muchos que están lavando it. Las redes. You're washing the nets. Se han desanimado. You are discouraged. Ya no quieren tratar de nuevo. You don't want to try again. Ya se dieron por vencido. You have given up. Y el Señor le dijo, le rogó a Pedro. And the Lord asked Peter, boga mar adentro. Go further out into the rema deep. Rema mar adentro. Go inside to the profound. Profundízate en el Espíritu de Dios. Into the Spirit of Hallelujah. God. Hallelujah. ¿Cuántos alaban al Señor? How many worship the name of God? Hallelujah. 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 Hermanos, me quedé sorprendido. I was surprised. De que dice que en la mayoría de los casos that it says that the majority of the cases, las personas que se ahogan en las orillas that the people who drown are the ones who drown closer to yo pensaba shore. Que eran en lo hondo del mar que I la gente se ahogaba it was in the deeper part of the sea, dice la estadística que la mayoría de las personas se ahogan en la orilla del mar but statistically they say those who drown more y yo decía in the que shore. Es contradictorio porque es donde está seco and I say how could it be where it's more dried pero de ahí hermano comprendí algo but I understood something que donde está seco
seco, that where it's dry, es donde usted y yo tenemos control. It's where you and I have control. Es donde usted y yo nos sentimos firmes. It's where we feel firm. Es donde usted y yo hacemos lo que queremos hacer. It's where we do whatever we want to do. Y nos movemos como queremos hacer. And we move the way we want to move. Pero en las profundidades de Dios, but in the deepness of God, ahí tienes que depender de Dios. You don't want to lose ahí tienes of que God. Agarrarte de la mano you de have Dios. To hold on to God. Aleluya, ahí tienes que caminar por fe. And you have to walk by faith. ¿Cuántos alaban al Señor? How many worship God? La iglesia del Señor. The church of God. No ha sido llamada para caminar en lo seco, called to walk sino para in the dryness, caminar en las profundidades de Dios, to walk in the deepness en los of God, milagros, in the miracles, en los prodigios, in the en las sanidades. In the wonders aleluya, of the ¿cuántos healings? Alaban al Señor? How many worship God? Aleluya. En lo poco profundo, in the very shallow areas, se vive una vida confortable. You live comfortably, hermano, donde está seco, where it is dry, donde está la orilla, hermano, de la tierra, where it's at the edge of the ground, of the shore, donde no hay crecimiento espiritual. There is no spiritual growth. Ahí no hay pescado. There is no fish. Ahí no hay propósito. There is no purpose. Hermanos, en lo poco profundo, in the very shallow area, hay un ayuno y una oración superficial. There is just a superficial se prayer. Se lo voy a decir de nuevo. Fasting, and I'll say it again. En lo poco profundo, in the shallow area, la presencia de Dios no se mueve. The presence of God does not move. Hasta que te comienzas a profundizar until en la you palabra start de to Dios, walk forward in the deepness of God. Y en el Espíritu Santo de Dios, and in the Spirit of God, entonces comenzarán a suceder cosas. Things will start to happen. En lo poco profundo hay desánimo. In the shallow there is discouragement. Déjeme ponérselo de esta manera, pueblo del Señor. Let me put it this way. Cuando la iglesia de Dios se mueve en lo poco profundo, when the church of God in the shallow area, en lo superficial, in the superficial area, comenzamos a mirar los errores de cada uno de nosotros. We start to look at the errors of each other. Comenzamos a pelearnos los unos a los otros. We start to fight among each other. En lo más seco donde la tierra y lo sucio se mueve. In the shallow areas where the dirtier area is. Pero en las profundidades de Dios, but in the deepness of God, la santidad de Dios se mueve a tal nivel, the holy of God, que no miramos pero nuestros propios errores, that even we don't look at our errors, sino miramos la gloria de Dios. But we look at the glory of God. Habrá alguien que alabe al Señor. There's somebody who worship God. Este mensaje es, this message is, para aquellos que han inclinado la balanza, for those who have stopped, aleluya, a la rutina, the routine, al desánimo, to the discouragement, a la vida religiosa, to the religious life. Pero el Señor de la gloria viene en este día, where the glory of God in this day, alterar ese sentimiento, where they feel that feeling, alterar ese pensamiento, those thoughts that come, a decirte que te profundices más en la presencia de Dios, into the further the profound of God. Aleluya. Ya se me perdieron. Hallelujah. Ya se perdieron, hermanos. Are you lost right now? Aleluya, ya se está ahogando en las orillas. Are you there in the ya la iglesia del Señor se está ahogando en las orillas. Are you drowning in the no, no, shallow? No, la iglesia del Señor tiene que alabar a Dios. But the church of God has en la profundidad worship. De la alabanza. In the profundity se mueve la presencia worship. De Dios. In the presence of God. Aleluya. Hallelujah. En las, hermanos, en lo poco seco, in the dry or the shallow area, es donde están los problemas matrimoniales. It is where the marriage problems are. Ahí está el problema que no pagaste la renta. There because you didn't pay the rent. Ahí está donde no nos ajusta el cheque. Or because of the check that ahí didn't come. Están los problemas económicos. There are economic problems. Hermanos, en lo seco, in the dryness, es donde, aleluya, nos llenamos de frustración. Where we are filled with frustration. Y comenzamos a decir, me voy a otra iglesia. And we say we're going to go to another church. Quizás es la doctrina que está mala. The doctrine is wrong. Quizás here. Los ministros andan mal. The ministers maybe are wrong. Yo no sé, pero parece que me vieron mal. But maybe you understood me en wrong. En lo seco, alabado sea el nombre in del the Señor. Dryness, el Señor le quería mostrar a Pedro. The Lord wanted to teach Peter. Que para poder caminar en este camino. In order to walk in this way. Tienes que salirte de lo confortable. You must leave the comfortableness. Tienes que pagar el precio. You must pay the price. Tienes que orar. You must tienes pray. Que ayunar. You have to fast. Tienes que buscar de la presencia de Dios. The presence of God. Habrá alguien que alabe al Señor. There's somebody who habrá worship alguien God. Que alabe al Señor. Somebody who worship God. Aleluya. Navegar no es fácil. To sail is not an easy thing. Oh, no, 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 hermanos, navegar no es fácil. Sailing is not easy. Porque cuando estamos confortables, because when you're comfortable, no nos queremos mover. We do not want to move. Porque estamos en control. Because we are in control. El problema de la conformidad, but the problem with conformity, es que nos está matando espiritualmente. Is that it is killing us spiritually. Poquito a poco, hermanos, nos estamos ahogando. Little by little we're drowning. En lo seco te estás ahogando de frustración. In the dryness we are frustrated.
frustration. No puedes orar ni cinco minutos. In the dryness, we can't pray en five minutes. En lo seco no puedes ayunar ni siquiera dos veces a la semana. Dryness, we can't fast, not even two times en lo seco in a week. No te da ganas de levantarte en la madrugada. In the dryness, you don't want to get up in the early morning. Y esa rutina era lo que el Señor le quería mostrar a Pedro. And that is the routine that he wanted to teach. Que tenía que reventar esa rutina. He wanted to break that chain. Si quería ver la gloria de Dios. If you want to see the glory of God. Habrá alguien que quiera ver la gloria de Dios. Anybody who wants to see the glory of God. Que quiera sentir más de Dios. Anybody who wants to feel Hallelujah. More of God. Hallelujah. Gloria al Señor. Ya voy terminando en esta área. I'm finishing up here. Cuando alguien dice, hermanos, un predicador o alguien dice, voy terminando, es mentira. When a preacher says, I'm finishing, es para animar a aquellos que andan en lo seco. It's just to try to bring you es para animar a aquellos que se están ahogando en la orilla. It is for those who are drowning para in the shallow. Para darle ánimos a los que ya van a salir. It is for those who ready to want to leave. How many worship the name of Hallelujah. The Lord? Hallelujah. Alabe al Señor. Blessed be the name of the Lord. En lo seco hay sueños troncados. And so in the dryness there are dreams, thunderous dreams. En un momento de tu vida, in a moment in your life, el Señor habló a tu vida. The Lord spoke to your life. Y sentiste que Dios te hizo promesas. And you feel that God has sentiste made promises. Que Dios hizo algo en tu vida. God did something in you. Pero tus sueños se troncaron. But your dreams have become thunderous. Porque te quedaste remando en la orilla. Because you have just kept there in the shallow. Por alguna otra razón te desanimaste. For one or two reasons you might have been discouraged. El enemigo te dijo es mejor donde tú ya conoces. And the enemy said it's better where you know and understand. Porque es peligroso meterse a lo espiritual. Because it's dangerous to go out into the deep. Alguien me dijo por ahí. Somebody said there. La cadena de ayunos. That the chain of fasting. Eso trae locura. That brings craziness in the person. Y dijo el apóstol Pablo, and Apostle Paul said que este evangelio, that this gospel, que para algunos les parecía locura, that for some it seems para otros to be era crazy, poder de Dios. But for us it's power Por eso of God. La iglesia del Señor That's why the church of God tiene que meterse en la presencia de has Dios. To enter into the presence yo of no God. Le estoy diciendo que ayune 40 días. I'm not saying fast 40 Lo que yo days, le estoy diciendo but what I'm saying, es que reviente la rutina que tiene ahora break the routine that si you quiere have, ver algo diferente and do something si quiere different, que sus ojos se abran. So your eyes will be open. Hallelujah. Blessed be the name. Al Señor? How many worship the name ya of the Lord? Vamos remando, hermano. Ya vamos remando. Hallelujah. We're getting there. We're sailing. No se me quede en la orilla. Don't stay at the edge. Cuidadito se queda en la orilla, Don't se ahoga. Stay in the shallow area. Hallelujah. Gloria al Señor. Dios, hermano, dice que ha llegado el tiempo. God said that the time has come. De bogar mar adentro. That we should go even further into the deep. A las profundidades de Dios. Into the deepness of God. La palabra de Dios nos dice And the word of God says que en los postreros días days, la iglesia del Señor irá como la luz de la aurora that the church of God will de aumento be going just en aumento like the light from one place to another, quiere decir esto which means que si hablas en lengua solamente cinco minutos if you only speak in tongues for five minutes, tienes que comenzar a hablar hermanos más you have to speak even more, porque la gloria será mejor que la postrera because the glory will be better than the one si la iglesia before, va de aumento en aumento if the church is going over and over tienen que haber personas llenas del Espíritu Santo más there en este has to lugar. Be more people filled with the Holy Spirit si usted lo cree dele gloria a Dios if you believe this give a glory to God para que la iglesia vaya de aumento en aumento so that the church will continue to go further and further tenemos que buscar y anhelar con más hambre la presencia we de Dios we must seek more with hunger the presence of hermano, God hermano hambre no es venir y ponerse de rodillas not just to come and put yourself on your knees y estar pensando en otras cosas and thinking about something else hambre de Dios sabe qué es hunger of God is hasta que usted se arrodille en un lugar until you bow down in one y no place, se mueve hasta que siente la presencia and you de Dios move until your presence of God come upon you Habrá alguien, hermanos, que todavía esté conmigo. Is there somebody here with me today? Habrá alguien que todavía cree que la iglesia debe buscar más de Dios. Is there somebody who believes that the church continues Porque to seek God? Porque cuando salimos de aquí decimos no pasó nada. That when we leave here we say nothing happened. Pero es que tiene que haber más fe. But there has to be more faith. Tiene que haber más hambre. There must be more hunger. Tiene que haber, hermanos, aleluya, una fe ferviente. There has to be a fervent prayer, faith. El enemigo está paralizando a muchos. And the enemy is paralyzing many. Con las rutinas de la vida With the routine of life, te han estado consumiendo you have been consuming you
La rutina de esta vida, the routine of this life, te están consumiendo. It is consuming you. Te está consumiendo el tiempo de Dios. It is consuming God's time. Te está consumiendo la fe que tenías antes. It is consuming the faith that te you had before. Te está consumiendo el deseo y la pasión it de buscar de Dios. It is consuming the faith and the desire that you had. Así estaba Pedro consumido en la frustración. Peter was here consumed. Pero qué glorioso es. But how glorious. Cuando el Señor de la gloria, when the Lord of glory, puso los pies sobre esa barca, he put his foot into that y le dijo boat, a Pedro, vamos para allá. And he said, let's go further y el out. Señor en este día te está diciendo, and the Lord is saying to you, levántate en fe. Stand up comienza in faith, a buscar más de Dios. Seek more of God. Aleluya, ¿cuántos alaban al Señor? How many worship the Lord? Yo espero que nadie se me quedó en las orillas. I hope that no one is at the edge. Yo espero que todavía nadie se esté ahogando. I hope that no one is drowning. Aleluya, in the dígale a alguien, te voy a tirar el salvavidas. I'm going to throw the life saver te to voy you. A sacar de la sequedad. I'm going to take you out of the dryness. No, no, el salvavidas es la palabra de Dios que but hoy te está hablando. The word of God is your el life salvavidas savior. Que quiere Dios que te muevas. The life saver that alabado God wants el nombre you to del Señor. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hay muchos hermanos cristianos. There are many Christian brothers. Hay muchos hermanos que dicen hoy en día. That they say today. No es necesario que la iglesia busque más de Dios. It is not necessary that the church seek more. Dios God. Lo que quiere es que vivamos en paz. God just wants us to be in peace. Confortables. Be comfortable. Amémonos los unos a los otros. You know, love one another. Hagamos una comida y nos vamos a la casa. Let's cook and eat and be mire happy. Su programa, acuéstese a dormir. Then you go to watch your program and go to sleep. Ore si puede. Of course you can today. Porque Dios no se fija en lo de adentro. Because God doesn't look Dios at the inside. Dios no se fija, quiero decir, en lo de afuera. Or God don't look at the inside, but not the outside. Sino lo de adentro. Gloria al Señor. Pero el Señor nos dice. But the Lord says. Dijo el apóstol Pablo en Efesios 3:18-19. And he said it to Apostle Paul. Espero que seas plenamente capaces. I hope that you are capable. Hermanos, escucha estas palabras de Pablo. Espero que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura de Dios y de conocer el amor de Dios. Se lo voy a repetir. Dios quiere que usted conozca la anchura, la longitud y la profundidad en Dios. En otras palabras, le está diciendo, in other words, he's saying, muévete donde te estás moviendo en esa rutina. Move where the routine y comienza moving, a buscar la profundidad de Dios. Start to look for the deeper things comienza of God, a aventurarte a lo más profundo. To adventure to the further donde deepness, nunca te has metido antes. Where you have gone before, en el orden de Dios. In the things of God, hay cosas que la iglesia tiene que irse moviendo gradualmente. Thing that the church has to continue to move continually. Hermanos, en esta iglesia. In this church, hemos visto la gloria de we Dios. Have seen the glory of God. Hemos visto sanar de cáncer. We have seen people heal hemos with visto, cancer. Hermanos, aleluya, grandes milagros we de have Dios. Seen great miracles of God. Pero yo creo en el nombre de Jesús. But I believe in Jesus' que name, todavía no me he visto ni la superficie. That there is still a superficial de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. What God can do in the life aleluya, of somebody, a tal grado, aleluya. To such a place, como decía Salomón. Where Solomon said, cuando quería entrar al templo. When he wanted to go into no the pudo temple, entrar. He couldn't enter. La gloria de Dios había descendido a tal grado que se sentía tan fuerte it felt the presence, que sentía que me iba a desvanecer. That it seemed that they would not be able to. ¿Cuántos alaban al Señor? How many worship the name ¿cuántos of the Lord? Quieren profundizarse en how el Señor? Many wants to go deeper in the que Lord? El Señor reprenda toda rutina. The Lord rebukes all que el routines. Señor reprenda, aleluya, toda cosa que está quitando el deseo de buscar de Dios. Rebuke all those things that are trying to remove our desire for him. Pablo está preocupado Paul por la iglesia. Is worried about this. Le está diciendo yo quiero que conozcan a Dios más profundamente. I want you to know God even more. He wants you to dijo know. El apóstol Pablo. And Apostle Paul said, no hay nadie que hable más lenguas que yo. There is no one who speak more tongues than me. Hermanos, el apóstol Pablo dice no hay nadie que hable más lenguas que yo. He said no one speaks more tongues y conocía than me. Un hombre, dice. And he said and I knew a man. No sé si en la mente o en la carne. I don't know if in the mind or in que the flesh. Que fue llevado hasta el tercer cielo. But he was taken to the third heaven. En otras palabras, usted no, tal vez no lo va a llevar el Señor al tercer cielo. And maybe the Lord is not taking you to pero the third heaven. Pero yo le aseguro heaven. Algo. But I'm sure of something. Que cuando usted comienza a buscar más de Dios. That when you start to seek God. Aleluya, el Señor le va a dar más de su presencia. The Lord will give you more of his el Señor presence. Le va a dar más de su Espíritu he Santo. He will give you more of his Holy Spirit. Aleluya, ¿cuántos alaban al how Señor? Many worship the name of the Lord? Aleluya. Lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro. And what Jesus was saying to Peter.
Aleluya, es que no se puede con una mente natural. Is that in a natural way, la mente natural y carnal, the mental mind or the carnal ya está viendo el reloj, is looking at the clock, ya está procesando cuántos minutos le faltan al hermano, is processing how many more minutes he ya está has, procesando a dónde vamos a ir a comer, where are we going to eat right now. Esa es la mente, hermanos, natural. That is the natural mind. Pero en las profundidades de Dios, but the deepness of God, Dios quiere que nos despojemos de toda inclinación pecaminosa, wants us to remove all of these sinful things, de toda mente que agrada el placer, hermanos, los placeres de este mundo, fulfills our pleasures of the la mente world. De duda. The minds of thoughts. A mí siempre me ha llamado la atención esto. It has always come to my attention. When, que todo lo miramos natural. That we see everything naturally. Pero cuando se muere un muerto. But when a dead dies. O cuando se muere alguien está or, muerto. Or when somebody dies. Y miramos dead, la caja ahí. And we look at the box. Como que nos quedamos calladitos. We are quiet. Y entramos en el espíritu. And we're in the, like in the spirit. Hermanos, cuando el lloro de las personas sobre aquel muerto, when that person cries over the dead, en otras palabras, comenzamos a ver que hay un mundo espiritual. We see that there's a spiritual world, que hay dimensiones y dimensiones, hermanos, en la presencia that there de Dios. Are dimensions and dimensions of the pero como usted of está God, viendo esa caja, that when you're looking at the box, ¿sabe por qué se asusta? You know why you get scared? ¿Sabe por qué la carne se asusta? You know why the flesh gets porque scared? Sabe que un día estas cosas cesarán. Because you know that one day these things will cease to happen. Esta carne va a regresar un día donde this salió. Flesh is going to go back to where it came pero el espíritu from. De nosotros, when the, our spirit, el alma de nosotros, our soul, anhela, dice, la presencia de Dios. Desires the presence of God. Entonces yo digo, and so I say, si alguien se asusta cuando mira un muerto, if o le da temor, gets afraid of looking at a dead person, quiere decir, it means que mi alma bien sabe, that my soul knows, que hay algo más sobrenatural, there is something even more supernatural, que hay algo más de lo que se mira aquí, there's something even more than what we're seeing, y eso que se mira más allá, and that we see more, ahí es donde Dios quiere que tú te comiences a meter, that is where God wants you to desire, donde quiere Dios que comience a profundizar, alabado sea el nombre del Señor, where God wants to profound himself in you. Se quedó en orilla. Hallelujah. Did you stay in the edge? Gloria al Señor. Hallelujah. ¿Cuántos alaban al Señor? How many worship the name of the Lord? Hallelujah. Que le vaya bien, hermano, en ese barco solo, dicen algunos. Gloria al Señor. Let the brother go on his own on the boat. No, hermano, Dios lo está invitando. ¿Sabe por qué yo prefiero ir en ese barco? But you know why I'd rather be in that boat? Yo no me quiero ahogar en la orilla del desánimo. I don't want to be dead or drowned in despair. Yo no quiero estar frustrado. I don't want to be frustrated in my life. Y he encontrado en mi caminar I have found in my way of walking que la única forma, hermano, de salir del desánimo, that the only way I can remove out of discouragement, de no tener pensamientos de regresar atrás, that don't have those thoughts of going back, de no mezclar, hermanos, lo puro con lo mundano, to don't mix the pure with the worldliness, es cuando me comienzo a caminar en lo profundo de Dios, is when I start to walk into the deepness of God. Habrá alguien que alabe al Señor Jesucristo. Hallelujah. Habrá alguien que anhele, hermano, caminar con el Señor. There's somebody who desires to prefiero walk with ir God. En ese barco. I prefer to go in that boat. Cuando Jesús se sube a ese barco. When Jesus gets into the boat. Hallelujah. Hallelujah. Hermanos, mire. Dice la palabra del Señor. The word of God says. Yo me pregunto. And I ask. ¿Cuál es la diferencia en lo que había hecho Pedro antes y lo que hizo después con Jesús? What is the difference of what Peter had done before and what Jesus? Absolutamente ninguna. Absolutely nothing. Pedro había hecho lo mismo que el Señor le había dicho. Peter did the same thing that the Lord. El Señor le dijo, tira las redes. The Lord said, throw out the net. Ahí hay algo, hermano, bien tremendo. Mire, Dios le dice, tira las redes en plural. He said, throw out the nets. Tira todas las redes, lo que le está diciendo. In other words, throw all the nets. ¿Y qué dice la palabra del Señor? What does the word of God say? Que Pedro tiró la red. That he threw the net. Una. One. Hermanos, porque no le creemos a veces because a Dios. Sometimes we don't believe in a veces God, no creemos que Dios nos puede usar. Or we don't believe that God can use a veces us, no creemos que Dios nos puede sanar. That God can heal us. Pero cuando Dios te dice, but when God says, tira las redes, throw the nets, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, usted láncese por fe. You go and do it with porque faith, Dios sabe lo que hay para su vida. Because God knows what's Dios for sabe your cómo life, lo quiere bendecir. God knows how he wants to bless you. Aleluya, ¿cuántos alaban al Señor? How many worship the name of God? Aleluya, la diferencia era. The difference is, Pedro ya conocía todos esos lugares. Peter already knew all those places. Si usted le pregunta al hermano Armando, al hermano Miguel, que son pescadores, you can ask Brother Armando, Brother Miguel, ellos ya saben a dónde tienen su lugar de pesca. They know their place where they go to fish. Ellos más o menos calculan dónde está el pescado. They calculate more like where the fishes will be at.
Hermano, se dice de que el pescado sale en la noche más que todo. And it says that the fishes come out more at night. Y en el día como que baja a lo más profundo. And it seemed like in doing the day they go further down. Entonces Pedro ya sabía dónde había tirado las redes. And so Peter knew where he threw the nets. Por eso que le dice el Señor. Cuando el Señor le dice tira las redes, when the Lord said throw out the nets, lo primero que Pedro le dice, what Peter says to him first, hemos estado trabajando toda la noche. We have been doing this all night. ¿Qué políticamente le dijo? What he said politically, tú no sabes lo que estás hablando. You Jesús. Don't know what you're speaking about. ¿Y cuánto le dicen? El Señor conoce mi situación. And we say the Lord knows my situation. Pero en esta cosa yo tengo el control. But in this thing I'm in control. Aquí en esta casa se dice como yo diga. In this house I said the way I say. Señor, toda la noche hemos estado trabajando. The Lord, all night we were doing this. Yo no sé si sabes de pesca, le estaba diciendo. I don't know, maybe, do you know about fishing? Pero toda la noche yo sé dónde están los lugares de pesca. But I have been throwing out the net throughout the night. Yo tengo años de experiencia en este caminar. I have many years of experience. Y yo sé dónde tengo que tirar la red. And I know where the net needs to be thrown. Y cuándo tengo que tirarla. And when I need to throw it out. Pero le dice, pero en tu palabra, but he said, but just say your como word. Queriendo decir, vamos a ver, pues, vamos a ver qué pasa. And he said, oh, well, otherwise, let's see what happened anyways. Voy a tirar la red. I'll throw it out. Entonces la diferencia estaba en las ocasiones anteriores. The difference of the other occasion. Y en esta ocasión, and in this occasion, que Jesús iba con él. Is that Jesus was with them. Y cuando Jesús está contigo, and when Jesus is with las you, cosas salen diferentes. Things are different. Hermanos, puede ser que has estado tratando de hacer algo. Maybe you were trying to do something. Y no te ha dado resultado. And it did not give you any results. Y no te ha dado resultado porque Jesús no está en tu barca. Because Jesus is not in your boat. Déjeme decirlo de nuevo. Let me say it again. Cada vez que has querido buscar más de Dios, every time you wanted to seek more of God, cada vez que has querido emprender algo para la gloria every de Dios, I wanted to learn more of no God, te ha salido ningún resultado. No results have come no out pasas it. De ese nivel. Nothing has come no out pasas of this. De esa rutina. There is nothing in my routine. Quieres that cantar out. Mejor para el Señor y no te sale. You want to sing the best for God, but quieres nothing hacer happens. Cosas para la gloria de Dios y no te sale. You want to do things for the glory of God, and nothing lo que tienes comes que out hacer of es, and what you have to do. Permite que Jesús se suba a tu barca. Allow Jesus into your boat. Permite que Jesús se suba a tu barca. Allow Jesus to be habrá in alguien boat. Que crea esta palabra. Is there somebody who believe in this word? Aleluya. Aleluya. En el mismo lugar Pedro tiró la red. In the same place Peter threw out the net. La diferencia es que Jesús estaba con él. The difference was that Jesus cuando was Dios with está con nosotros. And so when God is with you, las cosas salen diferentes. Things are different. Hermano, las cosas salen diferentes. Things are different. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Dios quiere, hermanos, que entremos en las profundidades. And so God wants us to go into the deepness of, with him. Pero tienes que salir del confort de tu vida. But you have to come out of your comfortableness. Déjemelo ponérselo así. Let me put it this way. Cuando la carne le diga, when your flesh says, puedes ver los estudios bíblicos desde tu casa. I can see the reading of the word of God from your home. Esa no es profundidad. That is not deepness. Esa es confortalidad. That is comfortableness. Cuando hermano te dice tu carne este viernes quédate en la casa. When your flesh says it, this Friday I want to come in and speak nada the word. Va a pasar. Nothing is going to happen. Date una escapadita espiritual. Give a statistic of esa es confortalidad. That comfortableness that you hermanos have. Y el Señor Jesucristo and the Lord Jesus está llamando a su iglesia a profundidades. He is calling the church to a porque deeper, él sabe que en la sequedad because he knows that in the dryness aunque usted no lo diga though you don't say it y aunque usted se esté riendo and though maybe you laugh sabe que espiritualmente se está ahogando you know spiritually you're drowning y el Señor llega a tiempo and the Lord comes at time el Señor llega a tiempo he comes at time el Señor llegó a tiempo a la vida he de comes Pedro on time in the life of Peter porque Pedro estaba a punto de darse por vencido because Peter was at the point of giving a punto de irse para su casa sin nada. Of going home with nothing. Pero Dios no quiere que te vayas de aquí con las manos vacías. But God doesn't want you to leave Dios quiere que agarres la bendición de Dios. He wants to give you the Dios blessing. Quiere que obtengas tu sanidad. He wants to give you the hope, Dios quiere the healing. Que le conozcas más. He wants you to know Dios more. Quiere que hables en lenguas más. He wants you to be Dios encouraged quiere que entres more. En lo más profundo that de él. Go to the deeper part of him. Aleluya, ¿cuántos alaban al Señor? How many worship the name of the Lord? Aleluya. Aleluya.
Dios quiere que tenga más hambre de Dios. And so God wants you to have more hunger of him. La gente quiere más programas. People want more programs. Mire, métase a YouTube. He said, go into YouTube. Que el Señor bendiga a los de YouTube. And God bless you, YouTubers. Pero hermanos, las personas están buscando, gloria al Señor, un altar con bastantes luces. But people are looking for altars with a lot of lights. Y alguien que grite fuerte. And somebody go ahead and imitate. Y quieren ver, hermanos, milagros. They want to see miracles. Pero sus vidas están en lo seco. But their life is in the dryness. Todavía no están capacitados. They're still not capacitated. Para comenzarse a mover, hermanos, en las profundidades. To be able to walk into the deeper Porque para part entrar of God. En las profundidades. Because to go into the deeper lo que part tiene of God, que haber es sed de Dios. You have to have this hunger tiene for que God. Haber una hambre de Dios. You have to have this thirst of God. David tenía, hermanos, grandes riquezas. David had many riches. Tenía grande poder y gloria. He had many power and glory. Pero este hombre tenía algo en su corazón. But this man has something in his heart. No importa cuánto dinero tenía. It didn't matter how much money he had. No importa cuánto conocimiento tenía. How many knowledge and understanding. Cuánta influencia tenía. Or how much influence that he dice had. Dice que tenía el corazón como el de Dios. But he had the heart of God. ¿Sabe por qué tenía el corazón como el de Dios? You know why he had the heart of God? Porque David no se movía en lo seco. Because we see him in the dryness. Hermano, David dice que por las madrugadas te buscaré. He said, in the morning I will seek you. Antes que you. Salga el sol te alabaré. Before the sun comes out por I will worship noches, you. Levantaré mis manos al santuario. In the nighttime, I will worship you. Y eso es lo que el Señor quiere de la iglesia. And what the church wants, una iglesia que levante las manos al santuario. A church that will praise una iglesia que se prepare God, con hambre y con sed. That they would have this hunger y que and diga como David. And that they would be like David. Como las corrientes de las aguas. Like the currents of the así water. Clama por ti, oh Dios, el he alma said, mía. I call out to habrá you, my alguien soul. Que tenga sed de Dios en somebody este lugar. Who is thirsty of God. Yo tengo sed de Dios. He said, I have thirst aleluya, of God. Los cantos están lindos. I sing a beautiful song. Pero me animan un ratito. But there's just finishing it. Pero cuando la presencia de Dios me but toca. Where the presence of God el lunes allá me. Estoy en mi casa. They're at home. Y cierro la puerta. And I close the y door. Siento todavía la presencia. Presencia and de Dios. I still feel the presence of llega God. El viernes. Come Friday. Y todavía tengo hambre de Dios. I still have hunger for esas God. Son las profundidades de Dios. That is the deepness of y eso God. Todavía no es nada, dice el and apóstol. That is still nothing, the apostle said. Aleluya, porque en la presencia de Dios. Because in the presence of God. Hay plenitud de gozo. There is joy. Hay plenitud de gozo. There is plenty of hermano, joy. Se lo voy a poner simple. I want to put it simply this way. El venir a este lugar. To come to this place. No es venir a temblar un ratito. It is not just to tremble for a moment. Cuando usted viene a este lugar. But when you come to this usted place. Usted viene a traer agua. You come to bring the viene a traer agua del río del Espíritu. You come to get the water of the para Spirit. Para cuando llegue a su casa. So that when you get home. Y la carne lo quiera dominar. And the flesh wants to overcome aleluya, you. Usted se pone de rodillas y comienza a clamar a Dios. You get down and you pray and worship a Dios? God. Hallelujah. ¿Cuántos alaban a Dios? How many worship God? Hallelujah. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Solo con Jesús va a haber resultados. Only with Jesus there will be results. Puede tirar la mejor red nueva. You can throw the net out. Puede ir al mejor lugar donde usted piensa. You can go to the best place that pero you can solo know. Si Jesús está en la barca. But if Jesus is in va the a poder, boat, hermanos, tener su bendición. You can have your blessings. ¿Cuántos alaban al Señor? How many worship God? Hallelujah. Las barcas ya habían quedado vacías. And the boat was empty. Y el Señor, hermano, aleluya, le dice a Pedro. And the Lord says to Peter. Cuando se sube a esa barca. When he gets into the boat. Boga mar adentro. He said, go further out into the deep. Cuando Jesús llega a la vida de alguien. And when Jesus comes to the life of somebody. Viene a llenar tu vida. He comes to fill your life. Yo quiero decirle que estoy preocupado. I want to say that I'm a little worried. Estoy preocupado por el próximo fin de semana. I'm worried for next week. No, hermanos, por lo que se tiene que hacer. Because it has to be done. Porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Because God is going to do what he's going to do. ¿Sabe por qué estoy preocupado? You know why I'm worried? Que cada vez se predica menos del Espíritu Santo. That every time you speak about the Holy Spirit. Cada vez se habla menos de hablar en lenguas. Every time you speak less of tongues. Cada vez se habla menos de buscar a Dios en oración. And you speak less of cada vez se habla menos, hermano, de buscar a Dios en ayuno. Or seek God in fasting. ¿Qué van a decir en las redes? Let me tell you in the social media. Señor, si comienzo a temblar hasta el vestido se me va a hacer por un that lado. You start to tremble. Y es por eso que el Señor te viene a mover, aleluya. That God comes to move para you. Ver si así sales de esa confortabilidad. To see that you come out of your para ver si así te despiertas en el nombre that de you Jesús. Wake up in the name of Jesus. Aleluya. Blessed be the name of the Lord. Gloria al Señor. Glory to God.
En vez de estar preocupado qué van a decir en las redes, instead of being worried and la iglesia debe estar, hermano, en el fuego del Señor. You should be in the fire of God, buscando cómo caminar en lo profundo de Dios. How to seek God. Porque dice la palabra del Señor, because the word of God says, que cuando las barcas se llenaron, that when the boat was filled, comenzaron a hacerle señas a los que estaban afuera. They started to call those that were outside. Habrá alguien que entienda la palabra de Dios. Can you understand the word of God? Cuando la iglesia está llena del poder de Dios, when the church is filled with the power of God, la gente va a comenzar a ver lo que Dios está haciendo aquí. La gente de las redes va a comenzar a venir aquí. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en un lugar, when the Spirit of God moves in this place, entonces la gente va a ver la gloria de Dios. People are going to see the glory of God. Los de YouTube y Facebook, what YouTube and Facebook, van a comenzar a decir, mándeme la dirección. They're going to say, send me the address. Que hay una iglesia allá por Germantown. There's a church in Germantown que está encendida en el poder de Dios. That are filled with the power of God. Donde están pasando milagros. Where miracles can donde come. Dios sana el cáncer. Where God will heal. Donde Dios sana, aleluya, la diabetes. Where God heals diabetes. Donde Dios and cancer. Hace caminar al paralítico. Where He will raise up the paralytic. Y dice que le hacían señas que vinieran. And they said, come, come. Para ver la gloria de Dios. Come and see the glory of God. Iglesia del Señor. The church of God. Dios quiere que te metas a las profundidades. God wants you to get into the deeper. Para que todos vean la gloria de Dios. So that you can see the glory of God. No para que te exaltes. Not so that you would exalt yourself. No para que yourself, te sientas más espiritual. Or that you feel more spiritual. Sino para que los inconversos. But the unconverted ones. Para los que no conocen de Cristo. Those who don't know of Christ. Sepan que cuando Jesús se sube a la barca. Knows that when Jesus goes into the boat. Milagros pasan. That something la gloria de Dios desciende. That the power of God will fire up in that place. ¿Cuántos alaban al Señor? How many worship God? Ya voy terminando. I'm finishing. Ahora sí ya voy terminando. Gloria al Señor. Jesús estaba tratando con personas. And so Jesus was dealing with people que se habían dado por vencido. Who have given up. Yo no sé cuándo te diste por vencido. I don't know if you have given up. ¿Desde cuándo dejaste de buscar la presencia de Dios? When have you stopped seeking God's presence? ¿Desde cuándo dejaste de orar? When did you stop praying or crying? ¿Desde cuándo comenzaste a decir en tu corazón, aleluya, no es necesario buscar de Dios? Or will you say it is not necessary to seek God? Con una prédica que me mire en YouTube me voy a sentir bien. When a preaching in YouTube is going to make me feel good. Con unos cantos que ponga yo siento la presencia de Dios. With a few songs you feel like you feel the presence. Le voy a decir la diferencia entre lo seco y la profundidad. But I want to give you the difference of the dryness. Todas estas cosas son buenas, los videos, las predicaciones, hermanos, y la música. All these things are good, the preaching, the music. Pero cuando llega el desánimo, but when discouragement comes, cuando llega, hermano, el deseo de tirar la toalla, when the desire to just throw the towel, cuando no sientes nada cuando oras, when you don't feel anything in prayer, de nada te sirven esos videos. None of those videos would do de any nada good. Te sirve la música. Not even the music would do any porque good. Porque el Señor you. Jesucristo dijo, because Jesus said, mi palabra es la que da vida. My word is what gives life. Mi palabra es la que da vida. My word is what gives life. Tienes que meterte en la palabra you de Dios. Must get into the word of tienes God. Que experimentar. Tú. You must go yourself. Hermano, yo estoy cansado que digan allá en una iglesia hay milagros. I'm tired of them saying that there's a church with miracles. Dicen que Dios hizo algo grande ahí. That God has done something great there. Y esta iglesia es la iglesia del nombre del Señor. And this is the church in the name of Jesus. Y esta iglesia es la de la sana doctrina. And this is the church of the good health. Y esta iglesia es la que alaba al Dios verdadero. And with the true God. ¿Y por qué no están pasando aquí estas cosas? And why are these things are happening? Es porque la iglesia del Señor tiene que meterse profundamente en la presencia de Dios. To go further into alabado the presence sea el nombre of God. Del Señor. Blessed be the name of the Lord. Dios quiere que cambies tu forma de pensar. God wants you to change your way of thinking. Desde hace días estás pensando en mezclar lo mundano con lo espiritual. You were thinking of putting the purity de mezclar lo with the santo world. Con lo impuro. You want to put the purity y el Señor in the dice, world. Soy santo. And the Lord said, I am holy. Soy santo. I am holy. Soy santo. I am holy. Cuando vas a la calle, estoy santo. When you're in the street, cuando I am holy. Cuando estás en tu casa, todavía soy santo. When you're at home, you're cuando holy. Cuando te comienzas a vestir, todavía soy when santo. You still say, I am alabado holy. Sea el nombre del blessed Señor. Be the name of the Lord. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Al Dios que usted sirve es un Dios santo. The God that you serve is a holy God. Aleluya, todavía, hermanos, hay personas. There are still people que no saben que el Dios que le servimos es santo. That they don't understand that the God that we serve is holy. Aleluya. Aleluya. Aleluya, alabado el Rabacoshata. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya. Hermanos, mire.
Cuando entra en la presencia del Señor, when you enter into the presence of God, la tristeza se vuelve en gozo. Sadness will become joy. No hay que comer, pero estamos en gozo. We're in joy. Estamos enfermos, pero estamos en gozo. We're sick and we're still with joy. Tu frustración se cambia en alabanza. Your frustration turns to praise. Aleluya. Hay unos hermanos que, gloria al Señor, esto me ha pasado a mí. This has happened to me. Que cuando quiero hacer algo en mi vida, when I want to do something in my life, y yo siento que Dios, hay algo que no le agrada a Dios, and I feel like there's something that does not please God, le comienzo a buscar la vuelta a las cosas. I start to look the other or another way for the things, pero las cosas salen mal. But the things do not come out the way I think. Y quiero decirle, hermanos, que todos los que estamos aquí, and I want to say that everyone that is here, un día cuando levantamos nuestras manos, one day when you have gotten up, y entregamos nuestra vida al Señor, you have given your life to Christ, se le entregamos, hermanos, para decirle, toma control de mi vida. When we say, take all control, y entonces ahora, ¿por qué le quiere quitar el control? And so why do you want to take the control? ¿Por qué le decimos a Dios, no te metas como me visto? Now you say, don't come into the way I dress. No te metas cuando estoy mirando mi show en Netflix. Don't come when I'm watching my shows in cuando Netflix. Estoy viendo esa novela. When I'm looking at the novels. No te metas en lo que yo quiero sentir. Don't come into the things that I feel. Dice la palabra del Señor, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu que fue depositado, dice Pablo, en nosotros, nos anhela ardientemente. Quiere decir que su vida le pertenece a Él. It means that your life belongs to Him. Para entrar en las profundidades de Dios, tiene algunas veces que dejar de hacer ciertas cosas. You have to stop doing certain things. Tiene que separarse de ciertas personas. You have to separate from different people. Cuidadito deja a su esposo. Don't leave your husband or your wife. Cuidadito deja a su esposa. No es lo que estoy diciendo aquí. That's not what I'm saying here. Ni me vaya a querer demandar después. Pero lo que yo le estoy queriendo decir, but what I'm saying es que si hay algo en su vida que le está causando daño, there is something that is causing, si hay algo, hermanos, en su vida que no lo deja prosperar en su vida espiritual, and that not allow you to grow spiritually, usted necesita comenzar en la profundidad de Dios. You need to go into the deepness of God. Apartarse, hermano, un poquito de la tierra, and separate yourself from de the la earth, forma que usted piensa, in the way you think, de la forma que usted siente, in the way you feel, para que Dios se suba a su barca, so God will bring you up to y lo comienza boat, a llevar poco a poco, and little by little, al nivel donde Dios quiere llevar. Do you get to the point where God wants to take you? There's somebody who understands the word of God. Este, I'm going to ask you to stand at this time. Hay muchos que se están ahogando. There are many that are drowning. Es la razón por la cual it is the reason why fojean y fojean la Biblia. Where we go with the Bible. Hay muchos hermanos que se están llenando de prédicas en el internet. Many who are listening to preachings in the internet. Que Dios los bendiga. May God bless you. Pero yo quiero decirles algo. But I want to say something. Hay algo que no te lo va a dar ni el internet. There is something that the internet. Hay algo que no te lo va a dar ni tu mejor amigo. Nor your best friend. Hay alguien que no te lo va a dar nadie en tu vida ni tu esposa. No one in your life or your wife will give you. El único que te puede dar esa llenura. The only one who can fill. Esa sed que está dentro de ti. That thirst that is in you. Eso que te está haciendo hacer sentirte desesperado. That is making you desperate. Que muchas veces te hace sentir, ¿será que vale la pena ir a la iglesia? You say maybe nobody wants to go to church. ¿Será que realmente Dios existe? Does God exist really and truly? ¿Será que solo en la otra iglesia Dios se mueve? That only God moves in other churches? Ese sentir en este día. That feeling of today. Yo quiero decirte que es el mover del Espíritu Santo. I want to say that it is the movement of the Holy Spirit. Que está viniendo, hermanos, a mover esa rutina. That is starting to move that routine. La rutina de tu corazón. The routine of your heart. Este corazón solo anhela las cosas de la carne, dice Pablo. This thing is only fills the flesh. Y es por eso que quiere estar confortable donde está. And that's why I want to be comfortable for where I am. ¿Sabe por qué usted se sienta donde siempre se sienta? You know why you feel the way you feel. ¿Sabe por qué me siento en aquella esquina siempre? You know why I sit in that corner over porque there. Ahí me siento confortable. Because there I feel comfortable. Porque así me gustó desde que llegué aquí. Because I liked it the way porque así when pienso I yo. Came, because that's how I think. Porque así siento yo. Because that's how I feel. Porque así me enseñaron. Because that's how they taught me. Y el Espíritu Santo no se mueve en un and lugar donde se mueven así. Doesn't move in a place like el Espíritu that. Santo no se mueve en las rutinas. The Holy Spirit don't move in el Espíritu the routines. Santo
Santo se mueve donde hay frescura. It moves where there el Espíritu Santo se mueve donde hay un clamor dentro de sí por un cambio God, a cosas diferentes. With something different, a en different este día change, si algo te vas a llevar de aquí, something that you're gonna come and take yo quiero from decirte que salgas de las rutinas. I want you to come out of the routine. Tal vez Dios no nos va a hablar audiblemente inmediatamente. Maybe God will not speak to you. Tal vez Dios no va a sanar a alguien, a un paralítico. Or he may heal a paralytic person. Pero sí te aseguro algo, but I can assure you que Dios te va a comenzar a mover en otro nivel. That God will move you into another level. En el nivel de la sed. In the level of thirst. En el nivel de la, hermano, la buscar de Dios. In the seeking of God. Aleluya, dice el Señor. And the Lord says, un corazón contrito y humillado, a heart that is contrite and humble, no desesperarás tú, Señor. He will not deny. Levante las manos por un momento. Just raise up your hand at night time. Aleluya, dígale, Señor, yo sé que he estado en rutinas últimamente, Señor. Aleluya. Aleluya, lo he escondido bien, Señor. Lo he disfrazado bien, Señor. Aleluya, pero hace tiempo que no siento tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, aquí hay almas con sed. Aleluya. Sé de algo diferente. Sea la vasaya, la vasita, babababacoshata, vaya. Oh, habla con Dios. Aleluya, no pretendas más. No pretendas más que estás bien. Aleluya, no pretendas que tu vida está bien. Oh, oh, si tar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 
Abre tu boca, abre tu boca, aleluya. Comienza a hablar con Dios. El don que Dios te ha dado, diversidad de lenguas. Comienza a hablar, comienza a hablar. Diversidad de lenguas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llena, 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 aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no permitas que te roben la bendición, no permitas salir de aquí igual. En el nombre de Jesús. Aleluya, Espíritu, Espíritu, llena, 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 aleluya. Oh, aquí está Él, aquí está el Espíritu Santo, aquí está Él, aquí está Rabakayasita Tamakoshatarabaha. Siéntelo, siéntelo sobre tu vida, siéntelo. A eso veniste en este día, no perder el tiempo, la alabasaya satata. Para eso te dio el Espíritu Santo, para que le alabes en espíritu y en verdad. Oh, rabababababacoshata, Señor, da libertad, da libertad, da libertad, sarabacoshata, rabahaya. Oh, catatatatab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 
Gloria a Dios, aleluya, sí Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Llénanos de tu poder, Señor. Aleluya, Señor. Que naveguemos más adentro, Señor, aleluya. Aleluya, Señor. Guarda tu iglesia, Dios, aleluya. Levántanos del sueño, Señor. Aleluya, Señor, ayúdanos a entrar más, oh Dios, de gloria, más allá, Señor, en lo espiritual, Señor, que nos pides, Señor. Aleluya, Señor. Bendice a tu Hijo, Señor, que nos ha traído la palabra, Señor. A tu iglesia, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, Señor, a los músicos, al praise team, Señor, a todos los que estamos en este lugar, Señor, la visita que está con nosotros, oh Dios, aleluya. Llena, llena, Señor, este lugar de ti, Señor, aleluya. Llena nuestras vidas, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, a buscar tu presencia, Señor. Aleluya, por los enfermos en esta tarde te pedimos, oh Dios, aleluya. Te pido, Dios, por mi hija Miquela, Señor, aleluya. Madre, la sanes, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Por todos los hermanos que están enfermos, oh Dios de gloria. Aleluya, Señor, por los hermanos que están fuera de tu lugar, Señor. Los guarde donde quiera que estén, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, te pido, Dios de gloria. Aleluya, nos guardes, Señor, nos sanes, Señor, aleluya. Mira, Dios de gloria, mi cuerpo, Señor de gloria, sana, Dios de gloria, toda enfermedad, Señor. Guarda tu iglesia, Señor de gloria, en este momento, Señor. Nos despedimos, oh Dios, aleluya. Oh, así como estamos, oh Dios, aleluya. Nos llevamos esta palabra, Señor, al corazón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, aleluya. Y nos ayudes, oh Dios de gloria, a buscar tu presencia. Guarda a las hermanas Dorcas, Señor. A los varones, Señor de gloria, aleluya. Por la actividad que viene pronto, Señor, de los jóvenes, Señor de gloria. Aleluya, por nuestros hijos, Señor. Te pedimos, oh Dios de gloria, en esta oración, por esa familia doliente, Señor, que han perdido a esos niños, Señor, en eso que ha pasado en Texas, Señor, aleluya. Por todos los dolientes, Señor, aleluya, aleluya, Señor. Por los que están enfermos, oh Dios, te pedimos, Señor, aleluya. Te pedimos, Padre de gloria, los sanos. Nos vamos, Señor, aleluya, de este lugar, mano de tu presencia, oh Dios, llevándonos esta palabra de fe, Señor, y llegándonos, Señor, pidiendo, Padre, nos ayudes a entrar más y más, Señor, aleluya, las profundidades, Señor, de tu Espíritu, Señor, para comprender y entender tu palabra, Señor, aleluya, y entender los tiempos y las razones y el por qué son las cosas, Señor. Guarda tu iglesia, Señor de gloria. Gracias, oh Dios, por todas tus dádivas, por todas tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y la iglesia dice, aleluya, amén y amén, aleluya. Hermanos, estamos despedidos. Bendiciones para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Dios bendiga a cada uno, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén.